cena. Anda, si todavía no sé lo que voy a poner. Son las 10 de la noche. Es absurdo poner dos lavadoras. ¿Absurdo? Si sale a las 7 de la mañana y vuelve a las 1 de la tarde. Pues que ponga la lavadora a tu marido. Anda ya, déjame. ¿Qué más quisiera yo que me las cosas de donde tú las ves? Pero si todos fuéramos como tú, el mundo no sería mundo. Al menos viene otra. ¿Era hoy la reunión? Porque la hija ya hace más de media hora. La tiro en un momento. ¡Ay! ¡Qué cantidad de basura! Vaya sola. Así huele en los patios. Vergüenza me daría ni guardarla tantos días. De criticona sigue siendo el mundo. ¿Qué sabrás tú cuántos días llevas sin tirarla? ¡Oye! A mí no me falte que me voy quitando ahora mismo. Y ni te interesa que os quiero contar. ¡Eh! Es algo importantísimo para la comunidad. En particular para nosotras, las mujeres. Que podría cambiar parte de nuestra propia historia. Y nadie viene. Y la que ha venido quiere irse. Mira la de la basura. Tú voy a lavarme las manos y ahora vengo. Peor huele la historia que nos trae. Lo bajante. Me lo estaba imaginando. Hay que cambiar la bajante. La bajante es que cada uno brille su trozo. A mí y a la mía me ha costado poneros nuevos. Baja de una vez y dejaros de bajantes, que es más delicado de lo que parece. No puedo bajar ahora. Pero que acordéis me lo decís y ya se lo digo yo a mi hermana. ¡Que baje ya, coño! Da un timbrazo a todas y tú baja enseguida. En los días que vivimos, eso ya no sirve para nada. Yo al menos ya no le hablo ni a la Virgen de Fátima. Antes era otra cosa. Yo conocía todos los rincones de esta comunidad. Bueno, y los de toda la calle. Otra cosa. Nos dábamos a ver la casa de la vecina. Nos visitábamos. Más amigas, más personas. Más aburridas, más cotillas. Y más esclavas. Anda con las feministas modernas, que así nos va. Pues las mujeres somos todo eso que tú dices y a mucha honra mientras el mundo es mundo. Y eso no lo vas a cambiar ni tú ni nadie. La culpa la tengo yo por meterme donde no me llaman. ¡Ea! Anda y que os den. Ya estoy aquí. ¿Te puedes saber qué queréis ahora? Yo soy la del primera derecha. Encantada. Y ahora nos vienes con esa. Yo te conozco desde la mudanza, que menuda que la liaste. Pero luego, como si se hubiera tragado a la tierra. Vaya, si no sé cuántas criaturas tienes. ¿Y a usted qué importa? Con lo que viene en camino ya tengo suficiente. Toco madera. Está dolida. ¿Por qué no le damos nuestra casa a vista? Hombre, a vista si queréis, no, ¿eh? Pero para ofrecerse lo mínimo, que soy capaz de no hacer una paella si os falta un poco de sal, por no pedírsela al vecino. Pero no os preocupéis, ¿eh? Que yo aprendo pronto. Y quien a mi casa no viene de la suya me echa. Que soy capaz de echar elegía antes que pedimos un pico sal. Yo me voy a las 11. ¿Se puede saber de una vez qué queréis? A ver, falta la pobre de Teresa, la Luisa y el bombero. Solo falta Luisa, porque el bombero es hombre. Y he dejado bastante claro que es una reunión exclusiva para las mujeres de la comunidad. ¡Soberana tontería! ¿Y Teresa? Ella es el motivo que nos trae. ¿Quién es Teresa? ¿La de los gritos? Sí, hija mía, sí, que menuda la que nos ha caído encima. ¡Cállese, por Dios! ¡Qué bruta! ¡Eh! ¡Que cápalo aguante su vela! ¡Que de puertas para adentro manda Dios! ¡Y lo que tenga que pasar, él lo trae y lo lleva! No sé si lo sabéis, pero Teresa está en el hospital. ¿Qué? Sí. Esta vez el cabrón del marido ha ido por todas. Se ha salvado por los pelos. ¡Ay! Fue hace dos sábados, ¿verdad? Yo llamé a la policía. Yo no estaba, pero yo ya he llamado más de una vez. Bueno, a ti no te quedan ganas de llamar ya a más casas ajenas. La primera vez que la oí pedir socorro, subí y llamé a la puerta. Salió el tío con un cuchillo de cocina. Me dijo que se había quedado con mi cara y que no me metiera donde no me llamaban. No sé cómo
pude subir a mi casa y llamar al 112. ¡Santo Dios! ¿Y en qué lugar quedamos las que vivimos aquí? ¡Policía en mi casa! ¡Qué vergüenza! ¡Ay, coño, qué susto! Yo voy a donde haya que ir. Si no es ya tarde, seguro que cuando se la cargue, se casa el tío en 2 días con la amante que tenga y se vuelve más manso que un cordero. Claro, y le damos los buenos días y las buenas noches y a echar tierra encima y otra más al hoyo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Negarle el saludo a la nueva? Nadie aprende en camisa ajena. Y todas nos creemos muy listas cuando nos tocan el culo por primera vez. Bueno, mira, yo a ver qué decidí y os doy dinero para que compréis algo lo que sea. Pero vamos a verla al hospital, que yo se casa no subo ni para una boda. ¡Pensión de entierro! Es el único sitio donde vamos todas sin ser invitadas. Del hospital ya ha salido. Ahora está en una casa de acogida. ¿Qué? ¡Pobre mujer! Pero las cosas como son. ¿Por qué no cambia la clave? ¿Por qué no llama ella misma a la policía cuando le oye llegar? ¿Por qué sigue creyéndole? Porque no tiene dónde caerse muerta. Y una paga es una paga. Pues antes como piedras que aguantar una sola torta. Yo lo que no comprendo es la sangre gorda de esos hijos. Su madre en un dispensario. Y eso sigue viviendo a cuerpo de rey. ¡Qué poca vergüenza! Bueno, a ver, digo que te pase. Porque la nuera no tiene por qué aguantar esto teniendo la una hija. Ya estamos con que la abuela fuma. ¿Y qué más da una hija que un hijo? Seguro que no quiere meter a sus hijos en esto. Anda, por eso tan coño. ¿Sí? Sí. Vale. Muy bien. Que vale, sí. Pero que ya te he dicho que no. Adiós. Qué pesados son los hombres, madre. Bueno, a lo que vamos. Teresa vuelve a casa el martes. Y el marido ya está en la calle por falta de pruebas. ¿Y el navajazo es poca prueba? Al grano. Si la justicia no hace justicia, creo que nosotras, como vecinas que somos, como testigos vivos de lo que sucede, debemos hacerla. A mí no me hagan ir a un juzgado así, embarazada. Creo que no lo soportaría, además nunca he ido a un juzgado. Y con los mareos que tengo... No es por nada, pero un embarazo no es una enfermedad, querida, es un estado. Estado civil. Casada. Soltera. Separada. Amargada. Y... ¡Oh! ¡Embarazada! ¡Qué cosa más mal! ¡Ya está! ¿Qué? Se acabó. ¿Qué? Se hace tarde. ¿Qué? No quiero bromas que acabamos mal. Desgraciadamente no habrá juicio. Ya lo ha habido otras veces y a nosotros ni nos ha llamado. Y cada vez está menos tiempo el marido dentro y cada vez están más hartos de ella. Entonces, ¿qué quieres de nosotros? ¡Justicia! Si se aclara, me enteraré de algo. ¡La comunidad tiene que hacer justicia! Tenemos que juzgarlo nosotras. Lo primero, impedir que vuelva a acercarse a Teresa. ¡Estás loca! ¡Como una puta cabra! ¿Y eso cómo se hace? Privándolo de libertad. Devolviéndole la moneda. Tratándole como él trata a su mujer. ¿Que le rompe un brazo a Teresa? ¡Nosotros le rompemos los dos! ¡Quita por Dios que yo me subo para mi casa! ¿Dónde vas? A ver, con todo lo que tengo yo que hacer y escuchar un poquito estas tonterías. ¡Ya me dejé en WhatsApp, coño! Y aquí no está ninguna de nosotras. ¡Qué barbaridad! ¿Y tú? A ver si encuentras a alguien que te aguante. Y se te quitan todas esas imaginaciones. ¡Loca! ¿Quieres matarlo? No, por favor, solo dame un escándalo.
consigues a dos más, llámame. Tú y yo sola no podemos con ese cerdo. Pero si solo es un escarmiento. Trece días después. ¡Abrid la puerta! ¡La puerta, que la abráis! ¡Se ha quitado las llaves! ¡Teresa! ¡Abre, mujer! ¿Dónde coño voy a ir si no es aquí? Te juro que ya no va a pasar nada, te lo juro. Venga, Teresa, que no soy nadie, lo sabes. Que ahí dentro está todo lo que tengo. Perdóname, mujer. Eso dice siempre, y nunca es así. Vete, que llama a la policía y lo sabes. Que no te soporto. Mentiroso, sin vergüenza. No me hagas hacer una locura. ¿Qué quieres? ¿Que me tire por el hueco de la escalera? ¿Quién coño baja? ¡Usadas! ¡Viejas brujas! ¡Putas! ¡Cabrones! Que nada más sabéis llamar a la policía y habéis llevado mi casa a la ruina. Desgraciados. Me meto yo en vuestras casas. Me meto yo en vuestras casas. Teresa. Teresa, que yo soy bueno y lo sabes. Y te he dado todo lo que me has pedido siempre. Todo lo que querías, tus hijos no les han faltado de nada. Todo lo que querías. Siempre la misma canción. Vete, no ves que no me engañas. Me has destrozado la vida. Ya no quiero nada. ¡Vete de mi casa! Es mía. La casa es mía. ¡Sabes que es mía! Que hacía números en la pared para pagarla. Y ahora que podía estar bien. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Y yo qué? Me entregué aquí en cuerpo y alma. ¡Por recogido basura! ¿Qué he hecho yo para no poder entrar en mi casa cuando me dé la puta gana? ¿Qué he hecho yo? Trabajando desde los 14 años. Como un cabrón. Déjame coger unos putos pantalones. ¿Te parezco un mendigo? Mañana te los llevo a la casa de tu hija. Vale, déjame que te vea. Teresa, que te vea. ¿Qué nos ha pasado? Teresa, que eres lo único y lo sabes.
borrachera y mañana se duchará, se vestirá y se irá tranquilo. ¡Ay, qué miedo! Mi marido ha dicho que lo que acordemos... ¿Se puede saber qué le has dicho a tu marido? Nada, de eso nada. ¡Ay, la mosquita preña esta! ¿Qué le has dicho? Nada, lo juro, no me deis voces, que me duele la barriga. ¡Oiga! Nada, solo que la reunión era para ayudar a esa pobre mujer. Y él está de acuerdo en ir donde haya que ir. Ocupada o lo que sea. ¿Alguien ha dicho algo de lo que propuse? Bueno, con lo que acordéis, me entero ya mañana. Que tengo hoy al novio conmigo. ¿Al novio? Llevamos 57 años, jovencita, y ni una sola discusión. Quedamos todos los sábados, menos cuando caemos malos, que cada cual aguante sus malas caras. Y no nos hemos peleado en toda la vida. Así que me voy. ¿Y si acordamos algo ahora? Me llamáis al móvil y lo largo enseguida. Sabéis que tenéis mi casa libre para lo que se os dé. Me voy pitando. Propongo esperar. Mañana es domingo por todo el día y no hay que trabajar. Cada una en su casa que se busque la vida. Pero la que tenga que dar explicaciones a alguien, que se invente una buena regla dolorosa con vómito incluido. Yo eso no puedo hacerlo. Me llevaría al hospital. Bueno, es un decir. Una jaqueca, un dolor de muelas, algo que a una hora concreta hagáis que vuestros maridos tengan que buscar la farmacia de urgencia más cercana. ¿Y? Y subimos a su casa y los secuestramos. ¿Y dónde lo metemos? En la carbonera. Había pensado en la antigua carbonera. ¡Ay, madre, qué negro me ha hecho! Ahora le toca ver negro a él. Cuando esté dormido, le vendamos los ojos. Y nosotras deformamos la voz para que no nos conozca. No sabrá ni dónde está. Conmigo viene una amiga, una compañera de trabajo. ¿Participa? Por mí no. Pues por mí sí, que ese burranco tiene que pesar mucho. Pues lo arrastramos hasta con los dientes. Porque si esto sale mal o nos pillan, las dueñas de las viviendas tendremos pase, pero cualquiera no. ¿Pero cuántas vecinas somos? Eso, hay que controlar al bombero, a vuestros maridos y a tu hijo Abelina, que ese no tiene horas. Y a tu amiga, que tampoco las tiene. Mi amiga se va todos los fines de semana al pueblo. Y además, mujer, no te tomes las cosas así, que tu hijo tiene edad de hacer lo que le dé la gana. Y al novio de Prudencia. Eso es broma, mujer. ¿Qué broma? Que llevan toda la vida así. Claro. Primero, se toman unas copitas en el bar Rejero y dan un paseo. Luego, para arriba. Y así toda la vida. Y a mi vecina, y a la hermana, que la Luisa afila los oídos como cuchillo cuando menos te los pega. Tu vecina Luisa ya lo sabe. ¿A quién se lo ha dicho? ¿Cómo ha hecho? Estaba convocada a la reunión y tenía derecho a saber qué se trató. Anda, pues hubiera venido como todas las demás. No te creas una heroína, Avelina, por venir a esta reunión de la que todas salisteis disparadas. Y no seas bruta, mujer, que sabes que no puede ir a ninguna parte. Anda, ninguna que no quiera. Cállese, por Dios, que esa mujer se tiene ganado el cielo. ¿Qué le ocurre? Está a cargo de su hermana, tiene Alzheimer. Hace ya 5 años, es casi vegetal. Qué putada. Bueno, entonces, todas de acuerdo. Subimos a su casa, lo pillamos y le damos un buen susto. Y cambiando la voz, nos hacemos pasar por hombres. Hombres matones. ¡Coño! ¡Que le cojan una vez miedo a la casa! Hay que cojonarlo. Que se vea al límite. Vaya, que no pise más el barco. María José, vamos, sube ya, cariño.
niño, que vas a coger frío. Bueno, yo me subo ya. ¿Qué acordamos? A las 9 de la mañana. Va, cada una en su puerta. Yo llevaré las vendas. ¡Hay que ver la que nos va a meter esta! ¡A la vez de mi rueda! Domingo, 9 de la mañana. Somos imbéciles. Deberíamos habernos cerciorado antes de que estábamos todas. Ha sido culpa mía. Di por hecho que iba a estar la primera. Pues dar por hecho nuestros asuntos puede costarnos mucho. Joder, que estamos en algo más serio de lo que parece. No os pongáis así. ¿Se habrá quedado dormida? ¿Dormida? Esa hoy no ha dormido en toda la noche. Ninguna de nosotras. Era a las 3 de la mañana. Cuando Concha salió de mi casa, le contaré el plan. Dejadme a mí. Yo voy a su casa y la cojo por los pelos. Bueno, yo voy a subir arriba, que Alberto está a punto de volver de la farmacia. Bueno, subamos todas. Bueno. Esta tarde en mi casa a las 4 y vemos qué hacemos. Tú y yo tenemos un asunto que tratar. ¿Se puede saber quién te ha dado permiso para sedarlo? ¿Sabes lo que has hecho? Solo se habló de vendas. Hubiera sido imposible de otra manera. Con la borrachera y la hipotermia, corre peligro. Esto es fulminante. No seas exagerada. Me lo dio Prudencia. Era para dormir a su gato. Ya ves tú. ¿Su gato? Sí, para poder cortarle las uñas. Y dice que al ratito despertó como si tal cosa. Suena chiste, la verdad. Pero creo que ya empezamos a pagar la locura que hemos hecho. Anda y no te preocupes, que este nunca se puede imaginar ni dónde está. Y acuéstate un rato, mujer, que pareces un cadáver. Anoche llegué a las 4 de la mañana de la radio y me encontré el plan en todo su esplendor. La verdad es que no he pegado ojo en toda la noche. Anda, no te preocupes y descansa. Ya verás como mañana vemos las cosas de otra manera. No sé yo, ¿eh? Tú no tienes palabras ni nada de lo que hay que tener. Mira, déjame subir a mi casa ahora mismo o me pongo a gritar aquí de cuánto te toca y eso. ¿Y se puede saber qué hemos hecho? ¿Tú te crees que estoy tan loca como vosotras? Yo creo que ha visto
muchas películas y si ha buscado algo que la excluya. Te quiero ver a las 4 en casa de Prudencia, porque si no la que va a hablar soy yo. Pero yo no estoy de acuerdo con esto que habéis hecho. La justicia por vuestra cuenta. ¡Qué barbaridad! Y mira lo que te digo, ¿eh? Si la pega, será por algo. Pero tú, como el mío, no me pega. ¿Eh? Que la Teresa se las trae. Y todas sabemos lo que le gusta enseñar con lo que puede más. ¿Y lo que se dice por ahí, coño? A ver, que el hombre no es de piedra. Y encima lo defiendes. A saber si no será ella la que lo ha vuelto loco. ¿Ah? Que si uno no quiere, don no rinde. Si estuviera ella donde tiene que estar y tragase un poquito más, como tragamos todas, nada de esto hubiera pasado. Pero ahora queremos la gorra y la gorrita. Mira, me subo. No voy a seguir oyendo tanta barbaridad. Eres más peligrosa que los hombres. Cuídate de estar a las 4 en casa de Prudencia. Vale, vale. Pero tengo más razón que un santo. Tres días después. ¿Cómo lo hacemos, hijo mío? Si te quito la mortaja... pasa las voces. Y si pasa alguien por el portal... Y por el portal, no. Por la carretera. No, por... ¿Qué sé yo? No estamos tan solos, coño. ¿Ah, sí? Pues te han ganado no cenar tampoco. Venga, hombre, si me prometes no gritar, te zamparás las lentejas y luego unas acedías la marte ricas. Que no te lo mereces. Pero anda ya, que no se diga. ¿Sí? ¿Quién coño eres, cabrón? ¡Eres un puto desgraciado! ¡Déjame que me vaya! ¿Estás loco? ¡Pareces una vieja! ¿Una vieja? ¡Come! ¡Suéltame! ¡Y no me hagas probar mi fuerza! ¡Suéltame! ¡Y nos pegamos como hombres! ¡De igual a igual! ¡Hombres en la calle! ¡Déjame defenderme, cabrón! Como hombres.
en la calle. ¿Y dónde le pegas a tu mujer? ¿Dónde la pillas, verdad? Donde nadie te ve, desgraciado. ¿Dónde han nacido tus hijos mal nacidos? ¿Quién eres? ¡Que me estás volviendo loco! ¡Calla! ¡Y come! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Puede irme a alguien! ¡Oh! Tú te la has ganado. Se acabó lo que se daba. Habrá que ver. Pegarse como hombres. Como serán de chulos y de orgullosos todos ellos. ¿Es que no sabes estar callada un segundo en tu vida? ¿Conseguido que me coma algo? ¿El qué? Pues el plato de lentejas. Ni que fuera tu niño pequeño. Habrá que escuchar bobadas. Pues ninguno se habéis atrevido hasta ahora a quitarle la venda. ¿Y? ¿Y a qué te has atrevido tú? Pues a comer. Como ves, te las ha tomado casi enteras. Voy a recogerla. ¿Y ahora qué? ¿Te tienes durmiendo la siesta? Se me puso a dar gritos y tuve que darle una patada en sus partes de hombre. Anda, vamos, que me sacas de quicio. Oye, fatal. Déjase hablo. A mí ya no me toca hasta el sábado. ¡Adiós, muy bueno! Quiero que sepas que esto que estamos haciendo es solo por
seguro algún día nos lo agradecerás. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Eso es lo de menos. No te importa. Necesito ir al baño. Puedes hacértelo encima. Ya te lavaremos. Dile que venga a hablar conmigo. Y vosotros, no os metáis, que puede costaros muy caro. ¿Cuánto? ¿Te crees que estás jugando a las casitas? ¡Esto tiene cárcel! Dile a mi mujer que venga a soltarme y aquí no ha pasado nada. Es que sí ha pasado. Tú ya has hecho lo que te ha dado la gana. Y ahora nos toca a nosotros. ¿Qué vais a hacer vosotros? Juzgarte, hacer justicia. ¿Y quiénes sois vosotros? La comunidad. Yo en mi casa hago lo que me da la gana. Y la comunidad, por mayoría, también. ¿Y el Fidel y el Agustín están metidos en esto? Eso no te importa. ¿Y cómo no va a importarme? Ya te lo he dicho. La comunidad entera. Y ahora, sal a la calle y denúncianos a todos. Seguramente se creerán que ya se te ha ido la cabeza. Definitivamente. Locura etílica. Pedazo. Cabrones. Ellos que me han calentado la cabeza con invenciones de mi mujer, que es lo que más quería en la vida. Vale ya, que no me creo nada de lo que dices. Tu mujer ha estado a punto de morir por tu culpa, en más de una ocasión. Pero eso es un problema mío y de ella. ¿Me meto yo en tu casa? Yo sé muy bien por qué se fue el desgraciado de tu marido. Y a ver si alguna vez te he dicho nada. ¿Qué sabes tú de mis cosas? Nosotros no dimos una voz más alta que otra. Las cosas no iban bien y se marchó. Nada más. Tú no eres mujer ni para calentarle la cama. Por eso no supisteis hacer ni un solo chiquillo. Y ahora vienes a romper matrimonios ajenos. Envidiosa, tú que no sabes ser ni hembra. Eso es mentira. ¿Qué sabrás tú de las camas ajenas? Todas las noches se ponía en la misma esquina, serio, triste. Y si entraba alguna mujer, por muy fea que fuera, se la comía con los ojos. El día que se despidió de nosotros, nos contó lo de la mora. Y todos le dimos la enhorabuena. Un hombre es un hombre. Y donde encuentra el calor, allí se queda de por vida. No sé cómo puedo estar aquí escuchando tantas barbaridades. Calor. El calor del aguardiente. Ese lo encontrasteis los dos en la misma esquina. ¡Borrachos! Ahora va a ser culpa mía también los vicios que tenía. Que eran todos. Las máquinas, el coñal, las putas. Un despierto con su aliento apodrido. Estás vacía, que también lo sé. Estás vacía. ¡Todo vacío! ¡Jódete, que no puedes tener un cacho! ¡Jódete! ¡Jódete! Cuatro días después. ¿Has escuchado lo que yo? ¿No he escuchado nada? Ahí dentro debe haber ratones. Venga, deja de chismorrear. Además, no se oye absolutamente nada. ¿No lo oyes? ¡Que no! Mira, cariño, ahí hay un montón de ruido. ¿Qué tendrá la llave de esto? Mira, como entres ahí y se te ocurre entrar en casa hasta después del parto, no soportaría verte sabiendo que has estado entre ratones. Es verdad, bien. Mira, que le dé a lo que sea. Por cierto,
carta de la clínica. ¡Va a entrar! Dejadme en paz, os lo suplico. ¿Qué vais a hacer conmigo? Os juro que no diré nada. Voy a saltarme y me inventaré cualquier cosa. Explicatio non pedita, accusatio manifiesta. Bueno. Nadie te echará de menos, a excepción de Teresa, que está muy acostumbrada a echarte de menos. Bueno, pues no me invento nada, pero... Suéltame tú. Eres la única en quien puedo confiar. Porque tú sí vales. ¿Yo sí valgo qué? Tú no eres una torpe cateta como mujer y las demás. Siempre os he envidiado. Todo el bloque os envidia. ¿A quién es? La otra noche vi a tu marido en la tele y me cagué en mi puta vida. Además, envidioso, eres un regalito. Mi mujer no soportaría que yo me fuera al quinto pino como el tuyo. Le comería los celos. Ella lo intenta con el del butano, el fontanero, con quien sea. Siempre tiene que tener alguna excusa de tener algo roto para meter un hombre en casa. ¡Calla, que estás loco! Pero vosotros lo tenéis al pelo. ¿Tú y la radio? Lo que quieras. Y él, si te deja trabajar allí, pues, ni te cuento. ¿Y esas barbaridades que te imaginas son tus metas? Tanto tienes, tanto vales. Yo tengo lo que me merezco. Toda la vida llena de grasa, de los coches, oliendo a rayos. Pues tenía que aviarme con lo primero que me encontré. Me iba a andar eligiendo. Pero, encima... De torpe y de pobre, ¿quién me iba a decir a mí que iba a salir puta? Tengo que hacer esto, si no sería incapaz de volverte a mirar a los ojos. ¿Estas son las hamburguesas más modernas? Sí. Nadie tiene por qué enterarse. Déjame salir. Suéltame y... ¿Y qué? ¡Y cambio! Te juro por mi madre que no vuelvo a pisar mi casa, pero... ¡Cortadme! ¡Dejadme vivir! Aunque no pueda ver a la persona que más quiero, lo único que tengo, que es mi mujer. Necesitas un médico. Cambias de opinión a cada segundo. ¿Yo un médico? ¿Y ella? ¡Ella que me ha vuelto loco! ¡Ella sí que me ha maltratado! Me he enfadado con mis hijos. Me ha ido quitando todo lo que he ido trabajando. Yo he puesto todo el dinero. ¿Y ella? Ella no ha servido para nada. ¿Como criada? Ni como esposa, ni como nada. ¿Y por qué nos separasteis? Yo la quería con locura. Pensé que cambiaría. El amor no cambia a nadie. Somos lo que somos. La vida es demasiado corta para vivir dos vidas. La vida es una puta mierda. Algunos os empeñáis en que así sea. No entiendo qué te da derecho a meterte en su vida y a la de tus hijos. A mis hijos ni los nombres. Mi mujer los ha puesto en mi contra y se han ido. La chica, un pedazo de... viviendo con un chulo sin casarse ni nada. Y el otro no quiero ni pensarlo. No es hombre ni para mirarme a la cara. En mí sí que mandó mi padre, que me daba unas palizas que Dios temblaba por cualquier tontería. Pero a estos no les he podido ni pegar en condiciones en mi propia casa. ¿Que tu padre te pegaba? ¿Has dicho eso, verdad? Casi nos mata a mí y a todos los suyos. La santa de mi madre ni pío. Y a ver si lo estamos ahora todos... fuertes y sanos. Habrá que educar, digo yo. ¿Dónde se ha visto
y no te dejen mandar en tu propia casa. Bueno, mira, yo creo que ya has hablado bastante, ¿no, no te parece? No. No somos más que un puñado de genes en un cuerpo con armas. ¿Qué crees tú que somos? Pues eso. Animales llenos de perjuicios y cargados con uñas y dientes. ¿Qué hará que un hombre sea bueno o sea malo? Que una mujer sea buena o sea mala. Yo la verdad creo que todos somos malos, pero unos más civilizados que otros. Nuestras envidias y nuestros complejos nos los comemos con patatas. De ahí tantas úlceras de estómago, ¿sabes? Bueno, me largo, que al final voy a acabar escribiendo la tesis de mi vida. Bueno, que ya solo te queda un día. Hasta luego. Cinco horas después. ¡Socorro! ¡Coñudo! ¡Oye, mi hombre! ¡Está estúpido, no lo ha disuelto todavía! Entra y lo miras por tu cuenta. ¡Anda, yo no entro ni muerta, vamos! Pues tú te lo pierdes. ¿Quién ha sido la última? Yo. Pues hija. Hemos tenido una conversación para enmarcar. ¿Ah? Y se me ha ido la bola. Creo que no le he apretado mucho. Pues no. Si es que ella parece de lo más normal. Es como si fuera un primo que ha venido a pasar la feria. ¡Estáis sabia! ¡Manolo! ¡Oye, Manolo, que yo soy la Belina! ¡Que yo no tengo nada que ver con esto! Yo te doy a ti la razón. A mí no me la da tu mujer. Ya está bien. ¡Largo! La culpa la tenemos nosotras por dejarte entrar. Bueno, sí. Manolo, pero no te preocupes que ya mañana... ¡No digas una frase más! Te vendo a ti también la boca. Coruja, amarga, que nos tienes envidia a las demás. Eso es lo único que te pasa. ¡Ay, lo que hay que escuchar! ¿Envidia? ¿Envidia de qué? Envidia... ¡Envidia! Mira lo que os digo. Os doy de plazo hasta el sábado, ¿eh? Para que lo sortéis mañana. Si no, ya. Que sí, que lo vamos a soltar mañana. Pero ningún de esto. ¡Ningún! Vale. Mañana. Mañana. ¡Manolo! ¡Que ya mañana, Manolo! ¡Que ya mañana! Bueno, y después de este, ¿a quién le toca? A ver si va a ser a ti. Así que déjalo estar, ¿eh? A ver cómo salimos de esta. Pues muy bien, hija. ¿Cómo vamos a salir? Pues estupendamente. La loca vaina esta. ¿No te habrás visto en otra? Pues no, no me he visto en otra. Pero volvería a hacerlo mil veces, para que veas. Y yo también. Ya me puedo morir tranquila. Y yo. Si hubiera justicia en este país, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que no estaría tan fresca. Pero como no la hay, pues se trata de eso, de hacerla. Aunque creo que no es una cárcel lo que necesita. A ver. Eso ya lo sé yo. Cada uno en su casa puede hacer lo que le dé la gana. ¡Cállate la boca! ¡Cállate ya que me sacas de quicio! Necesita un psiquiatra. Está completamente loco. Desvaría. Claro, tírate tú como estás en todo este tiempo y a ver qué cuerpo se te pone.
eso. ¿Se puede saber qué estáis haciendo aquí con mocotorras? Tiene razón. Ya se nos olvida en qué estábamos. Pero no, no, riñas, que no somos tus alumnas, por favor. La que no iba a pasar nada, ¿eh? Mira la cara de muerta que tiene. Por meterte en una no te llaman. Por una vez en la vida, te doy la razón. Nada de esto tiene sentido. No aguanto más. No quiero seguir en esta historia. Pero bueno, olvidarás sí, que... Todo lo que quieras y más. Pero ya no lo aguanto. Esta noche nos lo llevamos y le damos larga por algún barrio. Mañana, hemos quedado en mañana. Por un día es absurdo cambiarlo todo. Además, a ti hoy no te toca. Descansa y ya verás cómo lo ves todo mejor, como tú dices. Es que cada vez que le intento dar de comer, me dice barbaridades. Se ceba conmigo. Nunca pensé que yo fuese tan débil y que él supiese tanto de mí. Por eso, es mejor dejar las cosas como están. ¡Que nadie está libre! Si te callas, revientas, ¿no? Mira de no colaborar, estás aquí meloreando en todo. Oye, agradece que no ha abierto la boca. Ya es tarde, Marina. Lo sabrías la primera y has callado. Una más. Bueno, bueno, pero él ya sabe que yo no lo tengo aquí. ¿Verdad, mano? ¿Viene alguien? ¡Apaga la linterna! ¡Ay! 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 ¡Que no puedo! ¡Ay! ¡Que me da! ¡Ay! ¡Dios! ¿Eres María José? ¿Y tú quién eres? ¿A qué viene tanto misterio? No puedes entrar como las personas normales, imbécil. No me grites, que la que me ha asustado he sido yo. Bueno, mira, yo me voy, que no vaya a dar. ¡Todas locas! ¡Todas locas! Por mí, lo soltamos dentro de un rato. Por mí también. Dejemos las cosas como están. Mañana es viernes y hay más gente por todas partes. Además, tenemos que emborracharlo. No le vamos a soltar fresco, ¿no? Esa hubiera estado buena. Tienes mucha razón. Mejor que me calle y esperemos a mañana. Va a salir todo bien. Le pondremos ropa sucia y a la calle. Ay, menos mal que mantienes la calma. Yo es que no puedo pensar en nada. A la cama. Y no te agobies, que a ti hoy no te toca agobiarte. Tienes mucha razón. Hasta mañana. Con cualquier cosa que pase, me llamáis. ¿Qué va a pasar? Estupendo. Nada. Va a salir todo estupendamente. Bueno, la última cena. ¿Cómo se nota que no la tienes que dar tú? El sentido del humor es lo último que se pierde. La verdad es que se agradece. Porque vaya donde nos hemos metido. Ya verás cómo cuando se tire una buena temporada sin pisar el barrio te sientes orgullosa. Ya. ¿Y si nos denuncia? Eso no va a pasar. Somos una comunidad del montón. O sea, mala avenida. Convenceremos al mejor juez de que tanta camaradería es imposible. Bueno, pues a ver si aguanto. ¿Tienes miedo? ¿Yo? ¿Miedo? No. Estoy acostumbrada a lidiar con gente así en el trabajo. Sobre todo, ¿miedo yo? No. Bueno, pues yo me largo, que hoy he tenido sesión doble. Estupendo. Ah, y si necesitas algo, me das un toque. Y no te tomes las cosas que te diga como personales, que mira cómo está Concha. ¿Pero esa tía de qué va? Con lo chula que era. Pues ya ves. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. Como le pase algo a mi hijo por esto, te mato.
si hago esto a expensas del marido, es lo que llevo dentro. Que lo sepas. Que lo sepa él. Necesito hacer algo distinto a lo que hizo mi madre cuando me llevaba en la barriga. Recuerdo desde la cuna tener la sensación en el estómago, no sé, como en el alma. Eso que tenemos entre la espalda y el estómago. Aquello que a veces se nota y otras veces no. Tenerlo encogido. Yo no sé lo que le has hecho a tu mujer para que te denunciara por primera vez. Porque si te pegan lo normal, como dice mi madre, hay que aguantarse. A mí, Manolo, Alberto, perdona Manolo, a mí Alberto, nunca me ha pegado y creo que no me va a pegar en la vida. Porque al maltratador dicen que se le conoce desde novios. En mi matrimonio, si alguien pegase a alguien, esa sería yo a él. Porque él es muy bueno y me quiere con locura. Es como un niño pequeño con ganas de que le quiera. Y yo le voy a querer toda mi vida, como hizo su padre y su madre y sus tíos. Está acostumbrado que le quieran y le mimen. Y así es muy fácil dejarse querer, confiarse en alguien. Y yo no le voy a defraudar, porque he cuidado de mis hermanos. He luchado la pena de mi madre, he soportado a mi padre, he querido a mi gente, aunque no me haya sentido querida por nadie jamás. Al que no sé cómo quererlo, es a mi hijo. Parece que vas a nacer y no sé cómo amarte. Dicen que es automático, pero yo quiero quererle para que él me quiera a mí. Y quiero educarlo desde aquí. Que sepa que su madre está en contra de gente como tú. Me da pánico pensar en mi hijo como uno más. Estoy flipando. Me estoy fumando este cigarro como hacía años. He pasado hoy un día de perro, ¿sabes? Sabiendo que tenía que prepararte la comida y bajártela. Me sentía angustiada. No sabía qué ponerte, ni tampoco sabía qué excusa poner en casa para salir a estas horas. Y ahora aquí lo veo claro. No voy a darte de comer. Lo siento. No voy a darte de comer. Luego le diré a las demás que he cumplido y lo siento. Fíjate. Qué sencillo. Estoy flipando. Parece que me estoy fumando un feta de María, aquí a solas, contigo. ¿Y sabes qué? Que no me das miedo. Al revés, me siento de puta madre. Uy, perdonad, pero es que me siento bien. Estoy haciendo todo lo malo a la vez.
hasta fumar preñada. Estoy como haciendo novillos cuando nos escondíamos para fumarnos un cigarro y te sabía a gloria. Nunca había vuelto a tener esa sensación. Es lo malo de la libertad, que no puedes culpar a nadie de lo mal que te sabe tu propia vida. No. He llegado a fumar hasta 2 paquetes todos los días. Me levantaba por la mañana con un asco terrible, pero me enganchaba al paquete y me encendía un cigarro. Lo tenía aborrecido, ¿sabes? Pero estaba enganchada. Nunca he vuelto a tener esa sensación. Hasta hoy que la he tenido. Que aparecieron los primeros cigarros de toda la vida. Ah. Eso es lo que te ha pasado con tu mujer, ¿verdad? Que te has cansado de ella. O que nunca la has querido. ¿Eh, manos largas? ¿Eh? ¿Tío? ¡No me hagas esto! ¡Por favor! ¡Muévete, di algo! ¡No, esto no, por favor! ¡Y alguien me ayude! Quince días después. Claro.
verdad es que ni sueldo ni nada. Ella ni trabajaba. Y todo se lo gastaba en lo mismo. Pero no te preocupes. Estuvo atendido hasta el final. ¿De verdad, Bruno? Sí. Él no se escondía, lo vimos toda. Concha dice que no era idea. Si no, mujer, me habría avisado. Lo deberíais haber hecho todas vosotras. Como dice ella. ¡Ey, Teresa, que lo hicimos por Teresa! ¡Pero Concha! ¡Anda! ¡Sube! ¡Ya voy, Concha! ¿Cómo se está portando? ¿Sí? ¿Y cuándo te diste cuenta que se quedaba la carne? Por lo menos hace 15 días. Yo le voy a roncar como si estuviera en mi propia cama. Bueno, hubo alguien que le bajó una falta. ¿Pero quién? A ver, yo le bajé la cena por lo menos varias veces. Así que al menos algo te ayuda a dormir. La noche que el pobrecito se murió, pensé. Estaba yo en mi casa preparando un caldo que resucitaba a un muerto. Y le estaba yo diciendo, voy a bajarle un cantazo a mi hermano. Y de pronto se puso a gritar a nueva. Del susto, casi echa el niño en las escaleras. Cuando Concha me acompañó al hospital a reconocer al Manolo, bajamos a conocer a la nueva criatura. Menos mal que la madre del niño está bien. Yo ni la conocía a esa chica. El niño es una preciosidad, ¿verdad? Hay que ver lo que es la vida. Uno se va y otro llega. ¿Y qué casualidad que se lo encontrara ella? Debió bajar a tirar la basura. Y estaba la ventana de la carbonera abierta de par en par. Eso debió ser. Claro, es que se ve que él asfixiándose ya, al final, pues abrió las ventanas para poder respirar. ¡Qué belleza! Lo siento, de verdad que lo siento muchísimo. No sabes cómo lo siento. Que sepas que lo que necesites, ¿eh? Ay, muchas gracias, vecina. Bueno, ya pasó todo, ¿no? Nos hemos enterado. Sí. Ay, hija, perdona tú por lo que llevas pasado y por lo que tú llevas soportado con todo este calvario. Bueno, ay, venga, subamos todas, venga. Vámonos, Florencia. ¿Le hicieron la autopsia? ¡Claro! ¿Y qué dijo el forense? Murió. ¡De pena! ¿De pena? ¿De pena? ¿De pena? Mal comido, de frío, borracho. Hasta se autolesionaba. Tenía marcas en la cara y en las manos, hechas por él mismo. Sin fuerza ninguna. Ay, entre todos lo mataron y él solito se murió. Teresa, vamos, sube. El tiempo pasa y cura. Sí, el tiempo pasa y cura. Solo quiero que sepáis que muchas gracias por lo que habéis hecho. Y por todo lo que lleváis aguantado. No importa, mujer. Para eso